Pues bueno, el día de hoy estuvo aquí en Ensenada el secretario de Educación y bueno, además hubo un evento que es considerado un evento importante debido a que se entregaron apoyos económicos, materiales a alumnos de educación básica, teniendo como sede el Centro Estatal de las Artes. El mismo secretario de Educación en el estado, José Oscar Vega Marín, realizó la entrega de lentes, material de tecnología adaptada y apoyos económicos a alumnos y directivos. Esto con la finalidad de dar continuidad y seguir apoyando a los niños y jóvenes que cursan su educación básica en las escuelas públicas de Ensenada, con las necesidades, pues ya sabe, físicas y materiales, pues los cuales vienen a reforzar el objetivo del gobierno del estado en brindar una educación de calidad con equidad ante la presencia de más de 200 alumnos, padres de familia, maestros. Se lleva a cabo la entrega de estos apoyos, también estuvo ahí, por supuesto, presente el alcalde del 19º Ayuntamiento de Ensenada, Pablo Alejo López. De ese tamaño es el valor de lo que hoy está haciendo el gobierno. Les abre los ojos a la realidad de todos nosotros, a nuestros pequeños niños, y desde luego no solamente los ayuda a estar más lejos del pizarrón, porque los que necesitábamos, teníamos que sentarnos de frente y pelearnos los asientos de frente, pues para poder ver lo que los maestros escribían en el pizarrón, sino que nos abre a una nueva realidad. Enhorabuena, niños, que reciben hoy este apoyo del gobierno, que el gobierno atinadamente ha destinado para ustedes, y muchas otras cosas que está haciendo el gobierno. Pues la entrega de lentes consistió precisamente en lo que es el programa Ver Bien para Aprender Mejor, y es el mismo secretario de Educación en el estado, el señor José Oscar Vega Marín, que nos habla acerca de esto. Estamos aquí en Ensenada otorgando simbólicamente a través de este evento a diversos grupos de población necesitada de distintos programas. El programa de Ver Bien para Aprender Mejor, que otorga anteojos a los niños que lo requieren y que no tienen las posibilidades de adquirirlos. El programa de apoyos económicos a las escuelas que participan en el programa piloto de Escuela Siempre Abierta, que son escuelas que están atendiendo a los niños en un horario extendido. Y un programa de distribución de materiales pedagógicos para niños con capacidades diferentes que atienden escuelas regulares. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de todos estos programas que la Secretaría de Educación Pública en el estado lleva directamente a las escuelas aquí en Ensenada, y es el mismo secretario de Educación que nos refiere al respecto. Todos estos programas se inscriben en una estrategia de garantizar la equidad en el sistema educativo. ¿Y qué significa esto? Que todos nuestros niños y jóvenes, independientemente del contexto socioeconómico en el que viven o si en su familia tienen una realidad de tener solo a su mamá o la realidad que tengan, que no influya en su proceso educativo. Esto es, que a la hora que lleguen al aula y se sienten en su mesabanco, estén en igualdad de circunstancias que sus compañeros. En resumen, ese es el objetivo, y por eso atendemos distintas necesidades: becas económicas, los anteojos, becas para uniforme, becas para los que son alumnos sobresalientes. Este año hemos implementado la beca Enlace, que dará un apoyo en septiembre a los niños que tengan los mejores resultados de la prueba Enlace que se hizo hace un mes. Entonces, todos estos programas van enfocados a garantizar esa realidad de equidad. Y bueno, en este evento también se encontraron ahí presentes el diputado Miguel Ángel Castillo Escalante, el director de programas de apoyo educativo Miguel Ángel Galindo Herrera, el delegado del Sistema Educativo Estatal en Ensenada, Alfonso Sánchez Ceseña, y en representación de los alumnos, Cecilia González Gavarro. Además, pues bueno, son una entrega de 240,282 pesos a 14 primarias y 7 secundarias del programa Escuela Siempre Abierta. Y bueno, ahí vean los chiquitines con sus nuevos lentes.